Te agradezco, Fanny, y bueno, me da gusto que me haya recibido la llamada el profesor Enrique Solano, a quien saludo. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y propositivo, y eso es lo que queremos hoy en la ciudadanía en Guerrero. Te agradezco la oportunidad de estar en Gaceta. Bueno, pues has manifestado la falta de apoyo y las estadísticas por crímenes de feminicidio. Platícanos cuál es la situación y pues es preocupante, ¿no? Sabemos, pero no hay una investigación formal por parte de la Fiscalía de Guerrero, no hay la voluntad, creo yo. Fíjate que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género, a pesar que la Secretaría de Seguridad Pública también tiene un protocolo de investigación policial con perspectiva de género, los crímenes de mujeres, los homicidios dolosos en nuestro estado siguen teniendo la característica de que no se investigan bajo ese criterio. Es decir, hay caso omiso a esta situación, se toma como una muerte dolosa, lo cual no refleja nuestra realidad. Es lamentable y es fuerte, y yo te quiero comentar aquí al aire, permitiéndome este espacio. Hace un momento tuve contacto con el hijo de la doctora Adela, no sé si recuerdan ese caso emblemático que fue en 2016. Ella fue asesinada, la doctora Adela Rivas Ove, y está a punto de salir liberado su asesino. ¿Cuál fue el pecado de ella? ¿Cuál fue la situación de que denunció el robo de medicamentos en el IMSS? ¿Y qué tenemos hoy? A nivel federal, la instancia está a punto de liberar a esa persona. Es decir, que los protocolos y la debida diligencia no se están cumpliendo. Hay intereses económicos, hay intereses políticos, pero no hay una política pública que garantice la seguridad para las mujeres, el libre tránsito, el apoyo económico, su desarrollo de potenciales. Y eso es lamentable, porque esto no únicamente lo digo como un sentimiento o una creencia. La estadística de año con año nos refleja que en Guerrero la violencia contra las mujeres ha crecido. Por ejemplo, a nivel nacional tenemos un promedio de 68%, y aquí en Guerrero sobrepasa el 70.1% de mujeres que en los últimos 12 meses han vivido una situación de violencia, sobre todo mujeres de más de 15 años. Y esto es lamentable porque los tipos graves de violencia o no únicamente se refieren a los ¿A qué golpes se también. deberá, ¿Sí? Enrique? ¿A qué se deberá este tipo de violencia? Porque pues muchos dicen que a veces el alcohol, la droga, situaciones que vienen de familia, realmente, ¿tú tienes una estadística de esto? Fíjate que sí es cierto, es una parte importante la educación que recibimos en casa, pero el Estado debe de ser garante. Además, recordemos que a partir de 2011 el Estado mexicano debe garantizar los derechos humanos. Y parte de los derechos humanos es vivir con libertad, con seguridad y con justicia. Es una agenda no cumplida por el Estado mexicano en su conjunto a nivel federal y estatal. El programa estatal de alerta de género no ha tenido resultados y algunos de los 9 municipios no están cumpliendo. Habría que hacer una investigación a detalle qué está haciendo Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Ometepec, Ayutla, Chilapa, si hay dinero destinado y si hay resultados con esos recursos, porque finalmente es el impuesto de toda la ciudadanía que día a día trabajamos y aportamos para tener una ciudad con seguridad, con desarrollo y con impulso para toda la ciudad, pero específicamente para las mujeres que hoy están viviendo este martirio, están viviendo este vía crucis de no sentirse seguras y de ser agredidas en diferentes modalidades, inclusive hasta la sexual. Sí, yo he estado presente en algunas de sus reuniones o encuentros donde lo que dicen es que la falta de recursos, por eso no hay mucha actividad como debería de ser ahora. Esta fiscalía realmente, la que está ahora en este momento en Guerrero, pues realmente hay un desinterés. Independientemente de las mujeres, hay cientos de homicidios que no son esclarecidos. Y si sí es cierto, coincido contigo, Enrique, ha crecido demasiado la violencia por la falta de una investigación y mano dura, pues para que
caigan todos esos responsables. Fíjate que es la omisión, la irresponsabilidad y la impunidad. Porque tú has de saber, de los delitos que suceden en México, de cada 100 delitos se estaban denunciando 10. Ahora la gente ha dejado de creer y la media nacional nos indica que solamente se denuncian ahora entre 7 y 9 delitos. Es decir, la gente ya no cree en las instituciones, en los órganos jurisdiccionales de impartición de justicia e investigación criminal, precisamente porque por los pobres resultados. Tú te darás cuenta y recordarás esta persona feminicida que cocinó en un hoyo de pozole a su compañera de trabajo. Fue ¿no? Es correcto, pero fue detenido fuera del estado y aparte no fue detenido por una investigación. ¿Qué pasó? Lo encontraron bebiendo. Exacto, bebidas embriagantes. Fíjate nada más. Pero fue un accidente, o sea, no fue una investigación. Que una hubiera una coordinación, exacto, que saliera de Guerrero. Fiscalía. No, nada de eso. Fue accidental. Ahora imaginemos cuántos casos más haya. Este, porque es muy sangriento y es muy, muy expuesto a la vida pública. Pero hay casos de mujeres que son violadas, de niñas, de adolescentes, donde hay carpetas de investigación. Nosotros hemos tenido contacto como Frente Amplio Feminista, donde las madres lloran, que tienen una denuncia de un año, año y medio, y esas niñas menores de edad siguen sin justicia. Y los agresores, los violadores están fuera, los feminicidas están fuera, los homicidas. Pero si una persona se lleva una botellita con agua, se sanciona con todo el peso de la ley. Entonces, es increíble que tengamos una fiscalía que no esté dando resultados. ¿Qué llamado le harían a la gobernadora, Enrique? El llamado es enérgico y la exigencia de justicia, porque no es posible que con un programa de violencia de género y con la alerta violeta sigan diciendo que se tiene una alta eficacia. Eso es de manera pública, de manera oficial, pero habría que ver con las personas familiares de cada una de estas adolescentes y mujeres que han sido desaparecidas, si realmente fue en la condición que dice fiscalía, porque la salida más fácil es decir que se fueron con el novio. Sí. Y cuando no se van con el novio, ¿qué pasa? Sí, claro. Sí, entonces no tenemos credibilidad en esta postura. Tenemos ahí también lo del transporte violeta, que también creemos que no ha sido del todo efectivo, y sobre todo todas las recomendaciones que ha hecho Conadín Nacional, recordemos que no se han cumplido. En números, yo te puedo decir, a la fecha tenemos menos del 30% y estamos en el segundo año de gobierno. ¿Qué necesitamos? ¿Que se vayan los 6 años o que se vayan los 3 años de gobierno de un municipio? Las mujeres no pueden seguir esperando el acceso a la justicia, ni la seguridad, ni su desarrollo. Es urgente que se tomen medidas ya estratégicas y donde la sociedad civil podamos definir una ruta. Ya no se puede gobernar como antes, con ocurrencias o con anuncios oficiales. No, no. Es momento de una democracia participativa y sociedad civil. Exigimos el respeto y la integración a esas políticas públicas. Pues sí, hace unos días estuvo aquí la diputada, por cierto, donde hablaba de modificaciones para sanciones a aquellos que agredan, ¿no?, y dejen marcado a una mujer, ¿no?, de golpes, y que dicen que va a haber sanciones más severas de 3-5 años, cuando realmente la realidad es otra, Enrique. No hay nada, no hay una eficaz investigación desde los primeros golpes y continúan. Pues pareciera que pues la autoridad no investiga bien, no hay suficiente personal. Son muchas cosas, Enrique, realmente, que esto hace que no haya una buena operatividad, ¿no? Ahí en esa fiscalía, que realmente pues han metido pura gente que no sabe investigar, puro militar, creo que no saben ni leer algunos, pero pues ahí los tienen los ministeriales, mano. Claro, es un autoritarismo, porque efectivamente el proceso de policía investigadora ministerial pasa por una escuela, pasa por un proceso, claro, de capacitación, porque su función principal pues es policía ministerial investigadora, ¿no? Claro. Es una fiscalía que debe de tener resultados, pero no los estamos teniendo. Tú puedes ver la mirada a Querétaro, Jalisco o otra entidad federativa, y la rendición de cuentas y transparencias de los presupuestos y los resultados que están teniendo están a la vista. Aquí yo he accesado en reiteradas ocasiones, pero no veo más que comunicados, algún boletín, sí, de algún detenido, pero no veo resultados que impacten en positivo a la ciudadanía, que puedan detonar el desarrollo económico, la justicia y seguridad para todas y para todos.
y en Guerrero pues sigue en alerta feminicida y con violencia de género. Pues sí, pues te agradezco, Enrique, esta información, estaremos en contacto, que nos hayas dado las cifras, todo el contexto de lo que mucha gente, pero bueno, las autoridades dicen que se está combatiendo cuando en realidad no es mentira. Te agradezco mucho, ¿algo que desees agregar? No, agradecerte a ti, Julio, Gaceta 25, por darnos voz a los que en algún momento tenemos que decir las cosas como son y la realidad que día a día nos lastima. Muchas gracias. Un abrazo a todo el equipo. Gracias, hermano. Buen día. Un día.